¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos ya iniciando este cuarto programa online de Ataque Directo Tercera División para traerles toda la información del fútbol de Tercera División, que bueno, ha sido una semana movida ahí en cuanto a algunas noticias que se dieron en las redes sociales. Nos estamos haciendo famosos por unos reportajes que salimos ahí, salió nuestro presidente sacando la cara por todo Tercera División, mostrando algunas cositas. Y bueno, hay cositas, temas por qué hablar, temas que se han movido un poco Tercera División, los clubes, algo está pasando, hay movimiento, no el que esperábamos, que es de balón ahí en la cancha, pero algo se está haciendo. Y bueno, para eso traigo ahí a mis panelistas. Hoy día tenemos un gran invitado también para hablar sobre todo esto. Y me acompaña el día de hoy, sobre todo ahí auspiciado por Josman y por Newle Print, mi querido amigo José Ángel. ¿Cómo estás, José Ángel? Bien, bien, buenas tardes a toda la gente que está conectada a esta hora de Ataque Directo. Saludos a ti, Mauricio. Bueno, no voy a decir los nombres para que los des tú, sino alerta de spoilers. Pero bien, bien, estamos bien ahí. Hay harto de qué hablar, como tú mencionabas, harto movimiento y harto que analizar de cara a lo que puede ser una eventual temporada 2020. Así es, ya pareciera que cada vez se ve más lejos en vez de verse más cerca el retorno al fútbol, y más con lo que está pasando hoy día. Confirmamos 4.000 casos ya en Chile, creo que va bastante compleja la cosa. Y para eso también nos trae más datitos mi querido amigo y panelista, también auspiciado el día de hoy por Corur y por Fede de Chile, Alexis González. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente hablando de fútbol en la tercera división, con un gran invitado y con ahí algunas sorpresitas. Así que ahí estaremos dándolas durante el programa. Así es, el día de hoy tenemos un invitado que, bueno, salió por ahí en algunos medios dando unas entrevistas, algunas noticias que removieron bastante lo que es Tercera División y hacen un clic a la gente ahí para saber qué está pasando, se jugará o no se jugará. Y podríamos decir que fueron, a ver, dieron una iniciativa importante en todo lo que está pasando. Y para eso tenemos el día de hoy a un amigo profesor ahí que lo presenta a nuestros amigos de Bazar Cafetero y de Agua Antu. Nelson Córdoba, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¡Aplauso! Hola, hola, Coordinador de piso. hola muchachos, ¿qué tal? Despertó. Un gusto debutando en el programa de usted. Me presento, soy Nelson Córdoba, trabajo en la Dirección Deportiva del Club Deportivo Trasandino ya de hace bastante años. Y bueno, pues un placer hablar con ustedes. Creo que, como la introducción que dijeron ustedes, independientemente que el vocero del club haya sido yo en su momento, pero como trasandino dimos el puntapié inicial a la transparencia y a poner un poquito los pies en la tierra a lo que está pasando en el deporte amateur y lo que se puede estar por venir en este minuto para ANFA en lo que podría ser el retorno al fútbol en la temporada. Así es, recordar a todos los amigos que nos pueden seguir en sus redes sociales, en arroba Ataque Directo Radio, en Facebook Ataque Directo, también en Twitter, o pueden seguir a nuestros amigos de Tu Zona X en Instagram, en Twitter o en Facebook. Y también, ¿por qué no?, a los amigos de Trasandino ahí para saber más noticias del club, también cómo va pasando esta pandemia, el equipo. Y bueno, hay que ir ya directo al grano, profesor. Hubo una entrevista ahí en los medios digitales donde se daba una noticia importante y me gustaría que saliera de su propia voz, que nos pudiera comentar de qué trataba esa noticia y cuál es, a ver, esto que removió tanto al mundo de la tercera división, profesor. Bueno, vamos a hablar en forma directa de una entrevista personal que se le dio a un medio de los Andes, un diario escrito y digital que se llama Diario Landino, en la cual querían preguntar en la situación que se encontraba el club. Bueno, y nosotros tomamos la decisión de dar el pie y el puntapié inicial a la transparencia de lo que están viviendo la mayoría de los equipos de la tercera división, en la cual hay que saber entender que somos instituciones que dependimos de ingresos que se llegan y aportes que ingresan también al club de carácter de empresa o personales en el transcurso de una competencia habitual. Y al momento de estar una competencia congelada, obviamente se hace muy difícil, pero también hay que darse cuenta que el día a día que está viviendo en realidad el país. Y le quisimos transparentar a todo el mundo de que en un comunicado, obviamente no oficial, sino que en forma interna que se le dio al plantel y al cuerpo técnico, el club se le hacía muy difícil seguir asumiendo
los acuerdos económicos que quedaban para el resto de la temporada, ya que no había movimiento, no había ingresos, las empresas que normalmente nos aportan a nosotros están en un periodo tal vez de stand-by, ya no nos quieren decir en este minuto si es en realidad nos van a seguir aportando o no, pero también hay que ser consciente que la situación del país es complicado para llevarlo a la normalidad. Por lo tanto, los jugadores en su totalidad lo aceptó con su moral bien en alta, sabiendo de que esto es así, ya, y bueno, también se le informó en forma presencial al director técnico para que le transmitiera a su cuerpo técnico, pero creo que somos el puntapié inicial de la transparencia de lo que puede ser el resto de las instituciones y la tercera A y la tercera B, y al mismo tiempo en el mismo medio dimos a conocer el motivo porque consideramos que vemos un poco lejano o un poco complejo que retorne por lo menos este 2020 la competencia de tercera división. Nada es imposible. Ojo, es muy distinto. Todos queremos que vuelva el fútbol de una u otra forma. Todos queremos participar. Todos tenemos objetivos claros por los que estamos acá. Pero también, haciendo un raciocinio, creo que se ve cada día más complicado. Bueno, hoy ya llevamos a un pic que algún tiempo lo veíamos muy lejano. Hace en realidad, creo, como del 17 de marzo, nadie se imaginar que íbamos a superar los 50.000. Y bien lo que estamos viviendo, lamentablemente. Así es, no sé si, bueno, ya los muchachos que empiezan ahí a bombardear con preguntas. ¿Alexis? Sí, yo tengo la primera. Se me adelantó ya, dele nomás. Buenas tardes, José Ángel por acá. Ya que usted estaba hablando del tema de transparencia y en base también a lo que salió en la nota de... De 13 durante la jornada pasada. ¿Cree usted también que hace falta un poco de transparencia en ANFA? Porque también al ser un ente sin fines de lucro, supuestamente, y lo remarco y le pongo destacador y todo lo necesario, hasta mayúsculas, al ser supuestamente una institución sin fines de lucro, ¿no podría también participar en fondos concursables para tratar de salvar a ustedes como instituciones en la participación de lo que podría ser un eventual campeonato corto durante este año 2020? ¿Qué tal? Bueno, yo en este caso, teniendo línea directa con ANFA, ANFA es muy comunicativa con los directores o los presidentes de cada institución a través de mail formal, nos ha ido paulatinamente informando los procesos cuando comenzó esto alrededor del 15 de marzo, informando lo que indicaba el Ministerio de Salud, lo que indicó la Federación, después lo que indicó ANFA a nivel nacional y por último con un oficio ordinario lo que indicó Tercera en su momento aplazando un torneo hasta el 2 o 3 de mayo. Después, a raíz de lo que ha ido sucediendo, siempre nos han ido informando después del aplazamiento definitivo, la postergación definitiva del campeonato hasta el medio aviso y paulatinamente también ANFA nos ha ido indicando los procesos como ellos también están trabajando para tratar de resolver este tema del fútbol, el que retorne. Sí, comparto tu opinión, por ser una institución sin fines de lucro, igual que los clubes en este minuto que participan en la tercera división A y B, se pudiese solicitar la colaboración, ya sea en forma directa a las vías de postulación que hay, como existen los gobiernos regionales, presidente de la República, el Instituto Nacional del Deporte, por supuesto, pero yo creo que eso tiene que ser derivado, y voy a ser muy parcial, no tan solo en forma individual para apoyar a cada club, yo creo que debería ir derivado en su momento, cuando se aplique la posibilidad de retornar al fútbol para poder cumplir con todos los protocolos que puedan ser exigidos en ese minuto, que ahí es el problema máximo en este momento que podría trancar el retorno del fútbol de tercera división, a sabiendo que normalmente debería ser posterior al reinicio desde ANFP. Alexis, profesor, Alexis por acá, consultarle y saber, ¿no? ¿Cuánto en porcentaje dependen ustedes de sostenedores o de auspiciadores y cuánto dependen ustedes o si tienen algún porcentaje de inyección de recursos por parte de la municipalidad?
Bueno, nuestra institución desarrolla un presupuesto a principio de temporada en la cual consideramos un aporte, un X porcentaje de aporte municipal y los otros porcentajes más fuertes, o sea, en liquidez fija para la institución, es directamente por conceptos de publicidad o de auspicio, ya sea lo que manejamos nosotros en este minuto en estrategia comercial, ya sea auspicios que van directamente en la camiseta, otros son en estático, otros son en gigantografía y otros son a través de los medios de difusión. Normalmente hacemos acuerdos anuales, ya no mensuales, por experiencias pasadas, que normalmente los acuerdos mensuales se era muy fácil de romper, en cambio un acuerdo anual se cierra y se mantiene el costo. Lamentablemente en este minuto ese acuerdo anual está un poco trancado con nuestros auspiciadores o sponsors directos, producto que de nuestra parte no podemos cumplirle a ellos lo que es la publicidad directa y ellos están asumiendo fuertemente la realidad del país. Así funciona Trasandino. Y otro porcentaje que hay que agradecer también, que es un porcentaje bastante fuerte dentro de la institución, es a través de gestión. Trasandino es un club que tiene bastante gestión. Un ejemplo, en vez de hacer arriendo de recinto deportivo, hace la gestión de los recintos deportivos en el transcurso del año, ¿ya? Y evitar caer en arriendo, ya que es una institución que no posee un recinto propio, ¿ya? Entonces, para el día a día necesita recintos para que el grupo, el plantel, el cuerpo técnico desarrolle su planificación. O sea, un ejemplo nomás de cómo funciona más o menos en este aspecto lo que es la gestión, que es la fuerte que tiene la institución. Muy bien, yo tengo otra pregunta, disculpa ¿sí? Mauricio, que interrumpa porque me quedó algo haciendo un poquito de eco. El tema de que, bueno, usted mencionó que ANFA tiene un diálogo constante con ustedes, pero nosotros también sabemos desde fuentes directas que con la mayoría de los clubes no es así. ¿Hay un trato diferente con ustedes? No, para nada. Yo me refiero a los correos electrónicos. Me imagino que ANFA trabaja por un correo electrónico en base a grupo o tal vez en base a categoría, donde nosotros vemos ahí en el franjeado del correo que vienen en copia una cantidad de clubes inmenso. Incluso el último comunicado que nos llegó, donde estaba el doctor de Valle y un par de médicos que participan en instituciones de la tercera B y tercera A desde Santiago, son parte de una comisión que está viendo la posibilidad de plantear un protocolo del retorno del fútbol de ANFA al Ministerio de Salud. Y ahí yo veo que están en copia todas las instituciones. Yo hablo de la comunicación formal. Ahora la comunicación informal está abierta para todo el mundo. A ANFA, y en este caso la tercera división, ya sea su presidente o su secretario técnico, ha proporcionado su teléfono o su WhatsApp a todos los presidentes, y cuando uno tiene duda lo llama y le contestan inmediatamente. O sea, si no te llega alguna comunicación, también la institución tiene que ir detrás de ella. Yo me he pasado en este minuto por las dos situaciones. O sea, en un periodo a mí me llegan todos los correos electrónicos, pero cuando tengo alguna duda extra, ya sea por un tema reglamentario, ya uno llama por teléfono y lo atienden inmediatamente y le resuelven las dudas. Muy bien, ya sabemos entonces que no está tan de vacaciones ANFA como dice ahí, pues. Hay algo de comunicación, algo ahí. Profe, oye, algún día que se pusieran las pilas también. Yo quería preguntarle. Bueno, incluso le quiero dar un datito ahí, disculpe que lo interrumpa, un datito. ¿Sí? ANFA está trabajando desde su hogar con la inscripción y el registro de todos los jugadores de todas las categorías, ya sea tercera A y tercera B. O sea, normalmente algo presencial donde exigen entregarlo en cierto horario mediante un oficio en sus dependencias, en SACIE. Y en esta vez han sido flexibles y han recibido la documentación por correo electrónico y ellos están haciendo los ingresos a través de su casa. O sea, también está haciendo algo de su parte la tercera. Yo, profe, ahí le quería preguntar, bueno, porque lo veo de mi visión de que hace poquito, como jugador, ¿cómo lo tomaron los muchachos y el cuerpo técnico cuando se le entrega esta noticia? Y en base a eso, en caso de un eventual retorno del campeonato, ¿ellos quedaron en disposición de volver a participar por el club? La verdad, bueno, siempre una noticia así
a veces no es muy bien recibida cuando existen muchachos que tal vez se programan o se planifican en una institución para la temporada, ya sea, nosotros tenemos el caso incluso actual todavía, tenemos jugadores viviendo en la ciudad de Los Andes que son de distintas regiones del país, donde el club les colabora ahí con el arriendo de departamento, hay jugadores que se han venido con su familia, con sus parejas, con sus hijos, y por el tema de la pandemia no se habían querido quedar acá hasta esperando un posible retorno, ya después del comunicado oficial que les dimos y más o menos la explicación que le hemos estado dando de lo difícil que vemos complicado para este fin de año, ellos han aceptado, e incluso aún algunos quedan todavía por acá, otros han querido retornar a sus regiones, ¿ya? Ellos han aceptado de una u otra forma, yo creo que es razonablemente la propuesta que le hizo Trasandino, ¿ya? De mantenerse un poco en status quo y con la esperanza de que vuelva el torneo. No hemos tenido una mala opinión y una mala respuesta de parte del plantel completo, ya sea cuerpo técnico y jugadores. E incluso, post de esta comunicación interna que tuvimos con ellos, el club ha estado haciendo un poco un rastreo personal, por ejemplo, no al 100% del plantel, porque nos lo da día a día, pero por ejemplo en el día de ayer llamamos a 10 jugadores después de todo el revuelo que había pasado, en qué situación, cómo se encontraban, bajo qué resguardo estaban en su familia, por el lado en este caso me refiero más de directivo que profesional, el resguardo que estaban tomando, y la verdad tuvimos una aceptación de un 100% de parte de los jugadores que contactamos, en la cual están todos con muchas ganas de que esto, la pandemia, termine pronto, de volver a Trasandino, de seguir haciendo las cosas lo mejor posible, como se la estaba planteando en este caso la institución, de un principio, independientemente que se pueda jugar un torneo corto o reducido, quieren volver con todas las ganas, se sienten parte del club, nadie lo ha separado de la institución, están bajo los registros del club, y ellos en este minuto lo único que quieren volver, si es posible, ya a jugar mañana, a hacer un buen torneo, conseguir el objetivo por lo que están acá, por lo que se planificó, que es un ascenso a fin de temporada. O sea, a nosotros nos llenó bastante de buena vibra haber tenido esa respuesta de parte de los jugadores. Creo que eso es bastante correcto, porque usted al inicio del programa hablaba de transparencia, y es la forma correcta en que debería trabajar una división, que al final no hay contratos entre comillas ni papeles, sino que es todo de palabra. Y al final termina siendo lo más importante, o sea, yo te prometo algo y después te doy las razones de por qué te lo cumplo o por qué no te lo puedo cumplir. Hay que entender que estamos en una situación excepcional que nunca había pasado y es muy complejo, como dice usted, porque incluso equipos que se abastecen también de entradas de los partidos. Yo me pregunto, si vuelve el fútbol, esos equipos que llevaban 2.000 personas y eso todo era ingreso, ¿cómo van a hacer? O sea, si un eventual retorno del fútbol le haría más daño a un club que beneficiarlo, incluso puede, es muy un arma de doble filo, y hay que ver, como dice usted, en qué condiciones están los otros equipos, porque algunos pueden, otros no pueden, entonces es bastante complejo, y qué bueno que ustedes se lo hayan transmitido, que haya tenido buena aceptación de los jugadores, que todo haya sido transparentado y comunicado, que haya una conversación y una llegada aquí, como dice usted, este que está encargado en la logística, en todo este tema, en la coordinación, junto con el plantel y con los jugadores. No sé si los muchachos van complementando o tienen alguna otra pregunta. Pues sí, la única pregunta que yo tengo es que ¿qué pasó con la reunión que va a haber hoy día en ANFA? ¿Había reunión hoy día? Profesor, no sé si le avisaron sobre esa reunión. Sí, que... había reunión el 20, había un comunicado, de hecho. Sí, que se iba a realizar de forma Zoom. Sí, efectivamente, lamentablemente a raíz de la noticia que nosotros lanzamos, que se transformó en noticia en realidad, quería un comunicado. En el fondo era un poquito más para bajar la ansiedad, ya, de este revuelo de situaciones que Trasandino en el titular de la noticia puso como una lápida definitiva a lo que es el 2020 al torneo, pero en realidad para eso hay muchas hipótesis que puedan pasar. Por ejemplo, tuviste un preámbulo, el retorno del fútbol profesional tiene un costo. Si alguien ha tenido la deferencia o el tiempo de leer la propuesta que hizo a NFP, al Ministerio de Salud, tiene un costo. Lo que hemos visto en estas últimas 48 horas o tal vez más en lo que fue el retorno de la Bundesliga, o sea, hay detalles mínimos que tal vez
instituciones, podemos ser nosotros, como puede ser otro, que no podemos cumplir con esos requisitos o protocolos de autocuidado. O sea, llegar en dos buses al estadio, cuando alguna vez nosotros, cuando retornamos a ANFA en el 2018, tuvimos que recibir una institución que llegó en un minibús a jugar, o en un furgón, entre paréntesis, como escolar, a los Andes. Y cómo esa institución ahora podría enfrentar así, hacer tal vez una concentración en habitaciones individuales, cuando en esta categoría a veces las habitaciones en los hoteles pueden ser triple, cuádruple o hasta quíntuple, porque los recursos no son los mismos que un equipo de ANFP o ya sea profesional. Alexis, ¿alguna otra pregunta? Sí, debido a que ustedes le plantearon al plantel esta situación, ¿el cuerpo técnico cómo tomó también esta situación? Y si es que por parte del cuerpo técnico van a seguir recibiendo en donde sea que se realice su llegada, como usted lo dice, tanto algunos jugadores que se quedaron en los Andes o otros que se volvieron a sus hogares de origen, ¿seguirán con trabajo o está todo paralizado? Bueno, cuerpo técnico en este caso, en forma presencial no se lo dijimos a todo el grupo, sí como comunicado, en forma presencial lo recibió su vocero, que era el director técnico. Bueno, como para cualquier persona en este minuto en este país que te dicen que se ve complicado la posibilidad de seguir trabajando, es un poco triste o penoso. Por nosotros seríamos lo ideal de que para todo le pudiéramos cumplir, desarrollar. El país está en un problema en este minuto, y recuerden que el problema que estamos viviendo no mide clases sociales, o sea, aquí no es el que tiene más o el que tiene menos, aquí en este minuto el problema abarca todo. Ya, pero sí también tuvimos un poco de respuesta positiva en este caso del director técnico, porque él asume la realidad país. Ya, lamentablemente, el breve análisis que se puede hacer en ese minuto, que todo el trabajo realizado con anticipación es un trabajo perdido. Una vez que vuelva la tercera edición, vamos a volver todos en igualdad de condiciones. No sé si ustedes estaban ya no a saber, pero Trasandino venía haciendo este año una planificación un poquito más en profundidad para ir en búsqueda del ascenso. O sea, entramos a trabajar con 2 meses de anticipación. Nos fuimos a una pretemporada al sector costero, que no es un sector que cumplía todas las características por un equipo de primer nivel, tener la plenitud de la confianza y la tranquilidad, donde se trabajaban jornadas dobles y de triple. Estuvimos 17 días, eso tiene un costo. Al mismo tiempo se generó el ayuda económica para todos los jugadores. Por lo tanto, eso es un poco triste tan solo para él y a nosotros, que de la parte directiva de lo planificado, algunos lo pueden llamar como una pérdida. Lamentablemente nosotros no lo llamamos así, sino que lo llamamos nomás en este caso una para. Esperemos que no sea un retroceso, sino una vez que vuelva el campeonato volvemos todos en igualdad de condiciones. Y eso es lo que nos planteó en este caso el director técnico. Y también nos planteó la posibilidad de que al momento que se vuelva, tratar de no volver encima, y si no hay que tratar de juntar al grupo un poquito antes, ya no vamos a hablar de fecha ni de porcentaje, pero para poder llegar en óptimas condiciones a enfrentar, y entre paréntesis, ojalá que Dios quiera el último tramo de este año de temporada, que podría ser una colita del 2020, asumiendo que pudiera jugar un torneo corto, ya sea de una rueda, fase grupo, fase zonal, etcétera. O sea, todos estamos dispuestos, y le transmito como institución, como Trasandino y como todas las instituciones que integran la tercera división A o B, todos queremos retornar al fútbol. No hay nadie que en este minuto está diciendo que no. La única diferencia es que nos podemos mover estrampados nomás para cumplir los protocolos que nos pueden exigir en su momento. Así es bastante importante ahí lo que nos señala usted, profe. Aunque yo aquí hago un llamado también a todos los equipos, incluso jugadores, cuerpo técnico, toda la gente que participa en tercera edición. A ver, ¿realmente tenemos las condiciones para volver? Porque yo he participado en muchos equipos de tercera edición, he entrenado, e incluso hay equipos que no tienen, por ejemplo, por así decirlo, para los citados, 18 botellas de agua diferentes, que es una de las cosas que usted decía que se veía en la Bundesliga. No hay espacio en los camarines donde tendríamos que entrar desde a 5 jugadores,
Hay equipos donde incluso presentan, lamentablemente, y esas condiciones de tercera edición, un container como camarín, donde están todos juntos, donde es difícil, donde la ropa se lava, no va a tener los implementos. Entonces es muy complejo. Yo sé que todos como respuesta dicen, sí, queremos que vuelva y tenemos las condiciones, porque también me imagino algunos equipos tendrán, se reactivan los auspiciadores, hay un tema de generar dinero, pero es bastante complejo porque, a ver, somos muy distintos a los alemanes. Los alemanes, ellos, de hecho hubo un caso de un entrenador que salió a comprar una pasta de dientes y no se le dejó participar. O sea, los alemanes son así, tachantes. En cambio, acá habrá esa medida, porque algún jugador saldrá, no sé, algún entrenador saldrá el día anterior y se les dejará participar igual. Habrán chicas asistentes, habrá para tomar temperatura. Hay muchas cosas, muchos costos que, lamentablemente, como dice usted, es muy difícil llevarlos. En realidad, aunque sea un campeonato corto, ¿están las condiciones para volver? Y queda, yo me imagino esa pregunta boteando, aunque obviamente usted dice, todos tenemos las ganas, pero ¿está esa posibilidad para equipos, por ejemplo, el año pasado como Ferroviario, que ellos mismos decían que no tenían ningún recurso? Entonces es difícil ahí. Claro, es difícil tener esa percepción ahí de si todos los equipos tendrán las condiciones. Pero decía usted, hay equipos que viajan en auto, no tienen el tema del bus para llegar. Es bastante complejo y queda ahí la pregunta. No sé si los muchachos quieren complementar algo con respecto a eso. Porque también lo... ¿Sí? Sí. No, yo comparto tu opinión. Creo que la puedo argumentar un poquito más, yendo más en la profundidad. Estamos hablando de detalles mínimos. También hay otro tipo de detalles que hay que agregar. Por ejemplo, una potencia como Rusia volvió a las prácticas y en el primer día de práctica hubo 5 casos positivos con COVID. ¿Qué pasaría acá en Chile? Por decirte un ejemplo, un equipo del sur que compita en tercera división y en su zona, en plena competencia, le decretan un rebrote y cierran la ciudad con estos controles que hacen a los ingresos, y ese equipo no puede ni salir ni entrar para poder jugar. O sea, ese equipo va a quedar a mitad de torneo. ¿Qué va a pasar con los puntos? En realidad, si uno empieza a hilar este tema del retorno, cada día le encuentra más ariscas y más detalles que lo hacen más difícil el volver. Más que nada que nosotros somos una división que no es rentable. O sea, imagínense los que son rentables, aún no lo pueden, no llegan a su acuerdo. Está bien, la situación de país todavía no lo permite, pero cosas como tan cruciales como hacer un PCR una vez a la semana a 30, 35 personas del club, donde en este caso los alemanes lo están haciendo 3 veces a la semana, 2 veces en el transcurso de la semana y uno previo antes del encuentro deportivo. O sea, la verdad, lo que nosotros planteamos es complejo y es la realidad. Que tengamos las ganas y las ansias es una. Y otra, hay que ser muy razonable y tener la paciencia. Es mejor es prevenir, quedarnos acá. Creo que la única forma de salir de esto es teniendo el resguardo en tu familia, en tu casa, y no exponerse. Así es. Miren, vamos a ver unos pequeños comentarios que hay en la red acá. El profe Mauro, que siempre está atento ahí a las transmisiones, nos pone: imagina un partido en lo blanco, refiriéndose al cuadro Gasparín, cancha número 2 y el uso de los camarines, que son bastante pequeños, que es lo que mencionaba, donde no caben ni siquiera los 11 ahí con gran espacio. Ahí Diego Díaz le complementa, que dicen que hablan sobre el tema de los camarines, que son bastante pequeños. Gonzalo Sanzana Cueva nos manda saludos, le mandamos saludos también ahí, quien es el camarógrafo del cuadro Gasparín. Jorge Carrasco le manda un saludo a mi primo. La gente que también está comentando, mire, había otro de aquí de Jeremy, voy a buscarlo. Acá está Jeremy Sebastián. ¿Qué va a pasar con los jugadores que cumplen la edad máxima permitida en la categoría? ¿Se les extenderá un año más? Y es una pregunta que siempre nos hemos hecho y que ahora toma más fuerza. ¿Qué pasa con estos jugadores que posiblemente pierdan el año? Profe, ¿usted qué cree que se podría hacer? ¿Cree que es viable ampliar ahora un poquito el rango de edad? Bueno, voy a salirme un poquito de protocolo. No debería, pero creo que alrededor de unos 15 a 20 días atrás, en forma directa, le planteamos a la tercera división casos que nosotros estamos viviendo en este minuto en el grupo, que tenemos un grupo de jugadores que debería cumplir su máxima de edad y el próximo año no participar. Y
solicitamos formalmente que se pueda tener en cuenta el momento de volver la categoría, y si no se vuelve, participar el próximo año 2020 para que esos jugadores no pierdan este año y tengan la última chance que les pueda quedar dentro de la división o para poder escalar a otra división mayor. Y la verdad, tuvimos una buena aceptación de parte, en este caso, del presidente. Lo van a considerar cuando llegue el momento de sentarse y dar el vamos a la categoría, ver de qué forma se va a jugar. Si ya se va a jugar este año, se va a jugar el próximo, me dice que sí lo van a considerar, que la tercera siempre está dispuesta a evitar este tipo de situaciones, que queden jugadores por un tema reglamentario fuera. Se podría expandir un año, así que eso nos dejó bastante tranquilo. Es bueno porque es una respuesta positiva de la que hemos buscado mucho, y lamentablemente sí tuvo que pasar algo extraordinariamente grave para que realmente lo tomaran en cuenta, porque sí, ellos aceptan y tienen en conciencia la idea, pero quizás no se habían tomado el tiempo de decir, a ver, démosle forma a esta idea que están planteando ya muchos equipos. No sé qué te parece, Poeta, esta noticia. No, a mí me parece bien lamentable que como mencionabas tú, que haya tenido que llegar a una situación así para que de verdad le tomen el peso a algo que venía haciendo eco hace rato y que también nos demuestra un poco de incompetencia, independiente de todo lo que nos ha dicho el profe acá de esta magna eficiencia que están teniendo, que yo no la veo por ninguna parte. A lo mejor con ustedes es distinto, es una opinión totalmente personal y en base a lo que yo veo y me comunico con otras personas. Y sobre esto mismo, me gustaría preguntarle, profesor, si lamentablemente, no quiero ser pájaro de mal agüero ni nada por el estilo, si no les hace eco que todavía esté ligado a ANFA Martín Oces, tanto con el tema de lo que pasó con La Pintana como con las platas que desvió en San Miguel y con otros casos más, que uno lo llevó a la cárcel de Capuchino y donde tuvo que pagar más de 1.000.000 de pesos de la época, y donde también estuvo metido en el caso de Colo-Colo antes de la quiebra, en la comisión de fútbol, que fue la que reventó a Colo-Colo. Bueno, nosotros, para recordarle un poco, en el periodo 2012, Trasandino se ganó la opción de ascender al profesionalismo, donde estuvo 5 años jugando en ANFP, en la segunda división profesional. Recaímos en el 2017, lamentablemente, por algo que pasa hoy en día y que a lo mejor cometimos un error, el famoso fair play financiero, ya, donde lo quisimos mantener y a lo mejor eso lo significó perder la categoría, ya, y llegamos en la temporada 2018 a la tercera división. Nosotros, la tercera división, en este periodo actual solamente llevamos 2 años. En lo personal, hemos tenido muy buena recepción por parte del presidente de la tercera y por ANFA y por nuestros pares, en realidad por los equipos, e incluso con algunos uno genera un feeling bastante fuerte. Hay equipos que incluso hasta ascendieron en este minuto y a pesar de eso tenemos el feeling. Yo, por ejemplo, en lo personal recibí llamado hasta de Deportes Concepción esta semana, preocupado por el tema de la noticia, lo que estaba pasando, y también me comentaron como lo que les está pasando a ellos o lo que les puede venir más para adelante, siendo una institución de un grado invidiable por el marco de público y cómo se puede administrar. Pero bueno, es lo que le está pasando en realidad al país. El tema personal, en este caso del presidente, son situaciones pasadas con ellos. Nosotros no nos hacemos parte, algo del momento. Desconozco cómo ellos lo llevan a cabo, cuál fue lo que circula en este minuto de La Pintana. Sí tenía recuerdo algo de lo de Colo-Colo, pero con nosotros ha sido una persona transparente, al contrario, siempre llano de ayudar a los equipos. Por lo tanto, nosotros tenemos una muy buena relación y una buena imagen positiva del timonel, en este caso de la tercera división. Realmente desconozco cómo más o menos funcionan los periodos de reelecciones, pero lo que le voy a oír al presente, para nosotros ha sido más que viable. Por ejemplo, este año, como noticia que luchó él, este año se iba a pagar el derecho de el registro de los jugadores, porque lo iban a financiar por unos dineros que ellos iban a generar, independientemente que hayan sido a través de proyecto o no, ya, o por dineros que puedan llegar a través de la Conmebol, que normalmente llegan y que pueden ir tal vez un tercio a la federación, y la federación lo reparte a ANFA. Lo desconozco, pero siempre buscando la parte positiva. En la parte personal no lo conozco más allá, no me atrevo a hablar de eso porque no sería un irresponsable, solamente agradecer nomás
que estos dos años, entre comillas, que llevamos en la categoría, siempre ha sido llano a ayudarnos y a colaborar en todo lo que es la parte reglamentaria. Alexis, dale nomás con otra pregunta. Profesor, usted hablaba de los contactos con otros equipos de la categoría. ¿Ha tenido la posibilidad de conocer el entorno, los demás equipos? ¿Ha podido comentar con otro presidente o delegado de los clubes si están en la misma situación que ustedes? Mira, la verdad que sí, en la tercera división hay un fiato, por lo menos con los equipos que vienen quedando de la temporada anterior, ya. Con ellos se produce un fiato más fuerte, con los que vienen asumiendo este año, obviamente que no, porque todavía no nos conocemos, los que vienen ascendiendo desde la tercera B, ya. Y sí, tenemos comunicación interna, compartimos ideas a proponer a la categoría, tal vez, por ejemplo, previo el año pasado como incidencia, previo a realizar el sorteo para la liguilla final, entre nosotros compartimos antes por videoconferencia, una vez que llegamos a la reunión del sorteo, pedimos unos minutos y no se dio el presidente de la tercera para rebatir algunas ideas, propuestas, por ejemplo, detalles como dejar la amarilla en cero, estamos todos de acuerdo, y etcétera, etcétera, ver el tema de los arbitrajes, que no se toparan árbitros que vivieran en la misma ciudad donde estuviera el equipo que va a ser de local. Entonces, por ejemplo, nuestra experiencia en estos dos años ha sido en este aspecto con nuestros pares, con nuestros colegas, ha sido positiva. Y ahora en relación a lo que le está pasando a Trasandino, sí, por supuesto que lo hemos compartido con otras instituciones, así como a sabiendo también sabemos que hay instituciones que a lo mejor tienen un timonel o entre paréntesis un representante legal de atrás y tal vez como en su grado de empresario se les puede hacer un poquito más fácil llevar el sustento de la categoría, pero al resto de los pares que funcionan como club deportivo normal es muy difícil, lo hemos comentado en la situación. Tenlo por seguro que la situación que se encuentra en Trasandino no hay un club solamente de la categoría, sino que hay muchos más y es, creo que tal vez la tercera edición B también, o sea, cada vez se hace mucho más difícil. Aparte que los presupuestos entre un equipo o una institución y otro hay muchos dispar. Lo conozco porque tengo feeling con algunos equipos de la tercera B y me llamó la atención. Hay un equipo que la temporada anterior estuvo a punto ahí a 90 minutos de llegar al ascenso con un presupuesto que es digno de admiración, que, bueno, lo voy a nombrar, que era Municipal Lampa, que me sorprendió, en la cual a lo mejor se llevó la realidad en los momentos de instancias finales, pero era digno de admiración con el presupuesto que ellos tenían a donde llegaron para conseguir el ascenso. Es verdad, hay varios casos que vamos a ir profundizando un poquito más. Antes de eso, Poeta, te mandan saludos aquí, Jaime Reinaldo González López. Sí, hay algún saludito. Ajá, el Jotita, saludos para él. Así es, bueno, es la gente que ya va comentando. Antes, agradecemos a toda la gran sintonía que hemos tenido el día de hoy, porque es una noticia bastante importante y qué bueno que tenemos la voz oficial de todo lo que pasó, de lo que, como dice el profe, ha pasado en muchos equipos, quizá algunos no lo han comunicado, otros sí, pero ahí son distintas realidades. Vamos a pasar a hacerle mención a nuestros colaboradores y ahora mi amigo ahí, Fakir, me va a ayudar con las imágenes, porque bueno, saludamos a nuestros amigos de Ñuble Print, que nos traen estas divertidas y entretenidas cositas que voy a mostrarle acá. Pueden buscarlo en sus redes sociales por @Nubleprint, y más ahora porque en Instagram, ahí en Ñuble Print, están haciendo un concurso realmente interesante para buscar regalitos. Pueden buscar ahí ustedes, hacer pedidos a nuestro amigo Eduardo Asensio, porque por ejemplo un regalito para el Día del Padre no estaría nada mal. Gonzalo nos mostró un kit bastante interesante ahí, camisetitas, ahí vemos, Alexis nos mostraba un reloj que le habían regalado por el día de su cumpleaños, hay tacitas, relojes, portamaus, tienen de todos nuestros amigos de Ñuble Print, recuerda buscarlos en @NublePrint. También saludamos a nuestro amigo Josman, de Josman Barber Shop, puedes buscarlo también en Instagram, ahí en de Josman Barber Shop. Los mejores cortes, la mejor barbería. Lamentablemente su pega ha sido un poquito complicado por el tema de la pandemia, pero nuestro amigo sigue trabajando. Puedes contactarlo por Instagram o ahí mismo está su contacto personal para ir a visitarlo. Ahora por el tema de la cuarentena se ha hecho un poquito complejo, pero nuestro amigo sigue participando con nosotros y sigue realizando su gran trabajo de corte y de barbería. También saludamos a nuestro amigo de Fede Chile, porque están volviendo las ligas internacionales al ruedo, se están jugando, y tú puedes ser parte de estas comunidades, puedes ser parte de algún equipo de forma nacional apoyando a un equipo internacional. Puedes ver al Real Madrid, al Milan, al Chelsea,
al Barcelona, al Atlético, y hacerte parte de esta gran comunidad de amigos de equipos internacionales. También pueden participar en su liga cuando retorne el fútbol, y lo más importante es ser parte de estas comunidades, colocándote tu camiseta ahí y siendo parte de forma nacional acá, apoyándose a los muchachos. También saludamos a nuestros amigos de Corur, Indumentaria Deportiva, quienes participan ahí intensamente con el cuadro de Unión La Calera Femenina, y también con nosotros, acá se están haciendo partícipes en tercera división o también en otros equipos, tienen grandes cositas ahí, buenas camisetas, buenos shorts, buenas medias, bastante buena indumentaria deportiva, se están ampliando, se están dando a conocer, así que vayan a buscarlos en arroba Corur Indumentaria Deportiva en Instagram o en Facebook. También nuestros amigos de Aqua Antu, que colaboran con nosotros, el agua ahí quedó con llegar al set, siempre tenemos esa discordia, pero son nuestros amigos que siguen participando, y es algo muy bueno para todo lo que está pasando en esta pandemia, porque puedes hacer tus pedidos, ellos te van a dejar el agua ahí a la puerta de tu casa. Búscalos en arroba aquaantu en Instagram, ahí están los teléfonos de contacto para que puedas hacer tus pedidos de agua o de recarga del dispensador para llevarte agua a tu propia casa. También tenemos a nuestros amigos de Bazar Cafetero, ojo, ya está llegando el invierno, yo acá en mi casa les cuento que tengo un olor a sopaipilla porque abajo ya se están preparando para ir a tomarse cita, y qué mejor que pueda ser acompañado de un cafecito. Los amigos de Bazar Cafetero tienen la mejor colección directamente desde afuera, ellos lo traen, no importa, café ahí de todos los sabores, distintos cafecitos, tienen otras cositas también. ¿Por qué no también un regalo para el Día del Padre, un buen café? Así que vayan a visitarlos en sus redes sociales, en Instagram como Bazar Cafetero o en Facebook también para hacer sus pedidos y contactarse ahí para saber más datos de precios y qué es el mejor café que puede hacer para ti. Dos amigos que se sumaron la semana pasada, uno de ellos es Planeta 7, Indumentaria Deportiva. Tienen de todo, grandes artículos, sobre todo para esta pandemia, para poder entrenar ahora en casa. Tienen ahí, vamos, en pantalla, rueda abdominal, balón de pilates, balones para hacer fútbol, tienen de todo, pesas, para así que vayan a visitarlos en arroba planeta 7 en Instagram o en Facebook para ir a buscar los mejores implementos deportivos. Vemos también incluso patines de patinaje artístico, así que chicas y chicos pueden ir a visitar a los amigos de Planeta 7 para ir a ver su indumentaria deportiva. Y nuestro último amigo, Footshop, es un amigo que trae camisetas de fútbol nacionales, internacionales, actuales, retro. Tiene una colección impecable, así que vayan a visitarlo, pueden hacerle pedidos, incluso más ahora, porque pueden ir a visitarlo en su Instagram, arroba foodshop, para que vayan a ver el concurso que tienen. Tiene un concurso bastante interesante ahí en Instagram, lo cual solamente es compartir, etiquetar a dos amigos, publicar en tus historias, y ya estarás concursando ahí para elegir una camiseta auspiciada por Foodshop, que colaboran con nosotros. Así que les mandamos un gran saludo y un gran aplauso a todos nuestros amigos acá que siguen colaborando, todas nuestras pymes que están participando con nosotros en Ataque Directo Tercera División y también Ataque Directo Fútbol Femenino. Y bueno, hablando de fútbol femenino, antes que se me pase porque lo dejamos anotado en la pauta, se me había pasado por dos semanas, es hacerle mención a una rifa que está ahí bastante potente del cuadro de Unión La Calera Femenina. Pueden ir a tu zona X en Instagram o en Facebook, o también al Instagram de arroba ataque directo, donde está toda la información, todos los premios, la fecha de lanzamiento, valor del número, de una bastante interesante rifa que se está sorteando ahí por Unión La Calera Femenina, para apoyar a las chicas, para apoyar a todo lo que están haciendo, esta gran gestión que se hace Ataque Directo Fútbol Femenino, que va creciendo de forma impecable, han tenido muy buenos invitados, está creciendo todo, así que también ayudemos a las chicas del cuadro Unión La Calera Femenina con esta interesante rifa. Hay muy buenos premios, así que vayan a participar ahí en las redes sociales, hay mayor información de todo esto. Así que muchachos, les doy el paso ahora para que si tienen alguna otra pregunta al profesor, para ir viendo, me imagino también que querrán saber la actualidad, qué va a pasar ahora también, no sé si tienen otra pregunta para el profe. Están los dos con el... Ahí Alexis. No, solamente, bueno, el profesor se adelantó, ¿no? Porque el día viernes se llegó un comunicado a los distintos delegados de los clubes, donde efectivamente ANFA está trabajando, para que Poeta se asombre. Está creando la comisión que está viendo la posibilidad de crear un protocolo, obviamente acorde a la categoría. ¿Es así, profesor, cierto? Sí,
Efectivamente, como yo le nombré, hay un director que al mismo tiempo él es doctor de Ovalle y dos que son de Santiago, no estoy seguro, que uno parece que decía de un club Talagante, no lo recuerdo en este minuto, no lo tengo para mi vista, ¿ya? Donde está trabajando en un protocolo que sea, entre paréntesis, un poquito más flexible tal vez para la categoría. Dele nomás, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, entonces sí, efectivamente, como le explicaba, está trabajando la tercera en un protocolo en forma paralelo a lo que está haciendo la NFP. ¿Ya? Recordar también que, aunque a algunos no nos guste, por lo menos pensando en esta temporada, dependemos un poquito de lo que haga la NFP. Ellos podrían retornar un poco antes que nosotros al fútbol. Pasarían a hacer un poquito el conejillo de India para ver cómo es su actuar, cómo las determinaciones que toman, los costos que están asumiendo. Desconozco si es que la autoridad nos pueda autorizar un protocolo más flexible para la categoría, porque, le vuelvo a insistir, es una epidemia, más bien una pandemia, que en este minuto no ve clase social, o sea, no podría ser más flexible para uno y con mayor restricción para otro. Creo que todos estamos expuestos a la misma enfermedad y de la misma magnitud, ¿ya? Yo creo que lo más importante es vivir la realidad, ver lo que se viene, insistir con el llamado del autocuidado, es la única forma que pueda retornar el fútbol lo antes posible al país. Sí, mire, acá tenemos, incluso la gente en las redes se activó bastante. José Miguel Cáceres Muñoz, saludos al programa, muy bueno, felicitaciones. Un saludo a la Escuela de Fútbol Unión Iberia de La Granja, un compañero ahí de La Granja que le manda saludos. Andrés Rivas Cornejo, saludos desde Villarrica, nos están viendo, así que le mandamos un saludo a Andrés Rivas. Gonzalo Sanzana también le manda saludos a la gente de Villarrica. Y un comentario importante acá del profe Mauro. También imagina 10 jugadores 97 en un club y que el siguiente año esos 10 tendrán que mantenerse solo 5. E interesante ese dato del tema de la edad, porque recordar que hasta los 23 es libre y desde los 24 y 25 pasan a ser cupo. Entonces él complementa, si hay 10 jugadores con 23 años de edad, el próximo año solamente se recortan a 5. También es un dato importante, no solo para los que quedan fuera de la competición, sino para estos que se van a ir acortando su edad, así que es importante tener en cuenta al momento de que ANFA tome estas nuevas medidas, esta nueva reconversión, porque obviamente sí o sí va a tener que haber una evolución en el fútbol. De hecho, ya hay un par de cambios de reglas debido a la pandemia, vemos algunas medidas que pueden ser, a la gente le pueden gustar o no, el tema de los abrazos, siendo que está todo el momento en contacto, el tema de besar el balón, de tirar un escupo, hay distintas cosas que se van a ir dando con la marcha, yo creo, y es bastante interesante que la gente también tenga su propia visión. Profe, en cuanto a eso, ¿ustedes solo estaban trabajando con plantel o también con series menores? No, esta temporada íbamos a generar un proyecto que incluso hicimos prueba a principio de año, un equipo paralelo de proyección de menor edad, en la cual los chicos podían estar entusiasmados. Habíamos planteado un margen de 6 meses cuando se acabe, esté por terminar el periodo del libro de pase, que se le llama, o el periodo de inscripción, que normalmente al término de la última, del último partido de la primera rueda, que algunos de esos chicos del equipo de proyección, si cumplieran los requisitos técnicos y deportivos, podían sumarse al plantel. O sea, esa era la motivación, y sumarse como uno más del plantel. Y al mismo tiempo el equipo de proyección seguir trabajando. En lo que es en este caso en divisiones menores, la administración, después que descendimos, tomó una decisión y le entregó lo que es la escuela formativa a unas personas que son insignes de la institución, se autodenomina ex jugadores de Trasandino, donde partió primero como centro escuela de fútbol de amigos de Trasandino, para pasar automáticamente después a denominarse la Escuela de Fútbol Oficial. O sea, ellos en este minuto en forma paralelo. También en este minuto se vieron afectados por esto. Recordar que son chicos más pequeñitos, donde hay muchas familias detrás. Recuerden que normalmente en las prácticas no es como las prácticas de un equipo más profesional, que casi a veces a puerta cerrada, con muy poco público. Ahí va papá, mamá, padrino, madrina, abuelito, van todos. Entonces, obviamente se ven afectados en el tema emocional todos, en realidad.
pero también sí hay que felicitar porque de la mano de ellos están desarrollando una campaña en la ciudad para ir en ayuda de deportistas de la ciudad, no tan solo de jugadores, sino que de deportistas o ex deportistas que estén con problemas que no hay por qué ser ciego y afrontarlo en forma real, problemas de autosustentabilidad, por lo tanto, con canastas familiares para ir en ayuda de ellos. La iniciativa fue de ellos, nosotros lo apoyamos en forma paralelo y donde la municipalidad también está canalizando lo mismo a través de la iniciativa que está desarrollando la escuela de fútbol. O sea, nosotros lo vemos que fue una buena medida. Es bueno eso, que estén trabajando en conjunto, que incluso incluyendo a todos los deportistas, porque al final ahora, como hemos dicho, va a haber un cambio rotundo, muchas cosas van a cambiar de cómo participar, de ser generosos, de incluir otras disciplinas, el club quizá pueda ampliar su visión también, a añadir otras ramas, va a ser bastante interesante todo lo que pase después de esto. Profe, antes, bueno, nos va quedando poquito tiempo y quería profundizar en una noticia que salió ayer y quiero que Alexis me comente y le comente a la gente exactamente qué fue lo que pasó, porque fuimos famosos ahí en un medio televisivo porque salió nuestro presidente hablando sobre un tema que está ahí en investigación. Si nos puede comentar, Alexis, qué pasa con ese temita y después lo complementa José Ángel. Bueno, sí, salió una investigación, reportaje Tele 13, donde se hacía alusión al mal uso de recursos por parte del municipio de La Pintana a través del fútbol, de que, como decías tú, del club La Pintana, Municipal La Pintana, que estuvo participando en la tercera división y tuvo un paso por la segunda división. Como decías tú, hubieron malversación de fondos municipales que fueron canalizados a través del fútbol, donde Martín Osses tenía que dar explicaciones por un documento donde se le hacía entrega o un aporte a la ANFA de 35 millones de pesos por concepto de participar y por desafiliación. Ahí sí que ahí estuvo Martín Osses enfrentando los micrófonos de Tele 13, tratando de explicar. Lamentablemente creo que salió más enredado de lo que pudo explicar, porque al fin y al cabo dijo que no se acordaba en ese instante de la situación, pero sí hay que ser muy cuidadoso. Hay un documento que lo tengo yo ahí, lo descargué, donde efectivamente está el respaldo, la firma y el timbre de Martín Osses avalando que esa transacción sí se realizó. Que es llamativo porque por concepto de participar, ahí el profesor nos puede aclarar si una campaña de un equipo puede llegar a valer 35 millones de pesos y si es que realmente a todos los equipos que ascienden a la segunda división tiene que generar este concepto de algún reembolso, algún pago por desafiliación. Hola, sí, mira, te puedo llevar el... No, adelante. Sí, no, profe. No, yo estoy con la situación ahí. Ya. No, mira, más o menos te puedo ayudar un poquito. Nosotros que estuvimos en la otra categoría y en carne propia nos tocó vivir el descenso. Sí, la tercera división, cuando tú vienes descendiendo desde ANFP, te exige el pago de un, entre paréntesis, de una postulación, como cualquier equipo nuevo, la única. Ya. Y el pago de un derecho de participación. El derecho de participación lo pagan todos los equipos todos los años y la postulación, la verdad, era un poco más elevado. Fueron en su momento 3,5 millones, si no me recuerdo, ya porque es el equipo que venía en calidad del descenso desde ANFP. No es así cuando un equipo viene entrando por primera vez a la tercera vez. Creo que el derecho de postulación es mucho inferior. Nosotros pagamos... 1,250,000. Ya. Nosotros en ese momento pagamos 3 millones o 3 millones y medio, no me recuerdo más el costo de inscribir todo el plantel, que eso puede estar alrededor de 1,800,000. Eso varía si todos los jugadores vienen en calidad de ANFP o son jugadores ANFA. Por lo tanto, en ese momento se produce un costo. Sí, al momento de postular un equipo a la segunda división profesional, en este caso el fútbol amateur, dentro del cuaderno de cargo, ya, o en este caso como se llama en ANFP, se llama la licencia que uno postula, tiene que poner bastantes respaldos financieros. ¿Cómo va a generar el costo de la participación en el año, pagar un derecho, una inscripción,
pagar una fianza, a través de documentos, validar cómo se va a ser sustentable la institución en el periodo que va a participar, y tal vez a lo mejor por ahí puede que se haya emitido un documento de respaldo. Me imagino que va por ese lado. Desconozco si va por otra vía, que a lo mejor se haya hecho un documento de respaldo. Por ejemplo, nosotros para postular, para participar en tercera todos los años, presentamos un libro de cargo, y dentro del libro de cargo, cuando uno usa un estadio de carácter municipal, tiene que venir un respaldo, en este caso de la municipalidad, donde te facilitan el estadio y no te ponen ningún impedimento para que tú puedas desarrollar los partidos de local, independientemente que tenga un costo financiero de arriendo o la municipalidad te lo pase por canje o simplemente te lo facilite. Pero el concepto de... El concepto era al revés. ¿Desafiliación? Sí, acá lo que, profe, acá la situación, disculpa Alexis que te interrumpa, acá lo que pasaba fue cuando La Pintana ascendió a segunda división, como que dejaron esos 35 millones por desafiliación, entre comillas, en tercera división. Eso es lo que parece extraño, y de hecho Alexis me complementaba muy bien fuera de micrófono, hay que investigar un poquito más junto con los equipos que ascendieron ese año, que podría haber sido Malleco, había ya, otro equipo de Mejillones. Más o menos interpreto el tema. Lo que pasa es reglamentariamente, cuando un equipo asciende, aunque algunos lo quieren llevar un camino por las propias riendas, en este caso Trasandino, si tuviese la posibilidad de ascender, llevar un camino por las propias riendas e ir en forma directa con ANFP, tengo que recordarles que el primer ascenso todo se canaliza a través de la federación. ¿Ya? Todo postula a través de la federación. Entonces, cuando Trasandino entró en el 2012 para la segunda división profesional, también pagó el mismo monto, ¿ya? Y ese monto a lo mejor se paga a través de la federación, y tal vez, como en este caso el presidente puede ser parte de la federación, puede haber sido el depósito de ingreso, pero es un dinero que va en forma directa a la participación de la NFP, si es que estamos hablando del mismo tema y no es otro tipo de recursos. Claro, porque todavía la noticia está ahí como dudativa, hay que averiguar bien ese tema. De hecho, al final el tema pasa también por un tema netamente de la investigación, incluso que se le hace a la antigua dirigencia de La Pintana, incluso encadenado lo que pueda haber con Jadwe. Yo creo que están todos esperando ahí la serie de Jadwe para ver qué pasa. Poeta, ¿tú tienes algo más para complementar y también para ir finalizando ya un poquito el programa? Sí, tengo dos apreciaciones, no tengo preguntas, creo que todo está medianamente dicho. Bueno, dentro del tiempo que tenemos no podemos hacer más el palo para que dure más el programa, pero el tema que a mí me hace eco de esta investigación en particular es que ¿por qué tiene que salir una investigación de un programa, de un canal en exclusiva, y no hablar los equipos como tal? A lo mejor había un arreglo preestablecido, que es lo más probable considerando el prontuario del señor Martinoses. Me parece totalmente válido. Pero, insisto, me hace eco que no se haya expuesto antes, y también se condice, para la gente que no sabe, el por qué sale del máximo cargo Martinoses y después vuelve ahora en los últimos años, para que hagan la lógica de los años. Parece que a alguien no le cabía ni una aguja por donde uno se tiene que sentar. Pero bueno, lo otro que me hace eco dentro de toda esta situación es que si ANFA, como tal, que estamos viendo que está trabajando, si lo están haciendo bien, bien, si lo están haciendo mal, bien igual, porque están trabajando al fin, pero el punto es que si quieren hacer un protocolo más flexible, lamentablemente ANFA sigue rozando el tema de la estupidez. Y esto lo quiero dejar en claro, no en cuanto a los clubes, sino en cuanto a la institución como tal. No se puede pedir un protocolo más flexible, como nos acaba de decir nuestro invitado durante el transcurso de este programa. No se puede pedir algo más flexible. Sería estúpido e incluso irresponsable. Si es por abaratar costos, también lo entiendo, pero no se puede exponer tanto a los clubes como a los jugadores a un protocolo más flexible. Lo dijo también nuestro invitado, esto es transversal, nos afecta a todos. No puede ser, insisto, y perdón que me esté alargando más de la cuenta, que se siga pensando en que hay que tener
cierta, tal vez un poco un muñequeo, porque ANFA es una institución sin fines de lucro y porque lamentablemente, como dicen algunos por aquí y por allá, es el hermano pobre del fútbol chileno. Si lamentablemente por gestiones ineptas no se hacen valer, eso no es problema del servicio de salud, ni tampoco es problema de los jugadores ni de los equipos. Es un tema 100% de ANFA, para empezar por ahí. Y para cerrar, disculpe, déjame terminar un poquito, Alexis, un poquito. El tema es que si se hace este protocolo más flexible, o si se quiere tratar de hacer este protocolo más flexible, lamentablemente nos exponen a todos, jugadores, directivos y comunicadores. Si esa es la intención, por favor, que quede este año como desierto, y lo digo de corazón, pero que hagan caso a una extensión de la edad límite y también a la inclusión de extranjeros, porque así como el 18 de octubre pasado se demostró que Chile está cambiando y las instituciones no están cambiando y dieron cátedra, y esto lo aplaudo, ANFA dio cátedra de cómo hacer un torneo bajo rigurosidad social y un momentazo que estaba demasiado tenso, se pudo terminar un campeonato, se dio cátedra de eso. Manera? Ahora también se podría dar cátedra de cómo organizativamente hacer bien las cosas. Esta es la oportunidad y se puede hacer, ya lo hicieron una vez. ¿Por qué no lo pueden hacer de nuevo? Si se les quemaron las neuronas, pucha, lo lamento. Pero es la oportunidad y ya lo mostraron una vez. Insisto, se mostró una vez. Se puede hacer de nuevo. Alexis, para complementar ya, para finalizar la idea. No hay que adelantarse a las medidas que establezcan estos especialistas, porque son especialistas los que están llevando a cabo este protocolo, a esperar sus resultados y en base a eso poder tener una visión más objetiva de lo que significa su protocolo. Antes de terminar, obviamente tengo que presentar los regalitos que tenemos ahí, que gestionamos. Miren, por favor, compañeros. Llegó la camiseta de Rodelindo. Rodelindo Román. Por ahí vi en las redes sociales que mañana van a tener una entrevista ahí con el King en un medio digital, así que va a estar bastante interesante. Varios jugadores la publicaron. ¿Voy mejorando? ¿Voy mejor? Miren. Dele nomás. La pintada. ¿La ven? ¿Se ven? Esa es, los finalistas y lo que... Los finalistas. Pero además tengo una exclusiva, muchachos. A ver, cuéntenos más. ¿Cómo es esa exclusiva? La nueva camiseta que usará en una eventual competencia el Deportivo... Perdón, La Pintana Unida. Mira, ahí está. Recién salía del horno. Bonitos colores, mantuvieron la presencia de los colores con la que iban ahí a enfrentarse con los amigos de Trasandino y hacer un bonito duelo también. Así que, qué gran regalo te conseguiste, Alexis. Y exclusivo para Ataque Directo, aquí está. Tenemos la camiseta que va a usar La Pintana Unida para todos los amigos de La Pintana. Ahí está. Está hermosa, ¿eh? Hay que decirlo, sí, ahí. Está bonita. Agradecemos. Buen auspicio. Entonces agradecemos ahí a los amigos de Rodelindo y de La Pintana que te enviaron esas camisetas. Así que bueno, ya se nos hizo poquito el tiempo, pero creo que fuimos bastante concisos, aclaramos muchas cosas. Así que te agradezco, José Ángel, tu participación y tus minutos finales, porque me gustaron bastante las palabras que dijiste. Así que un gran abrazo y muchas gracias por participar el día de hoy. No, y gracias a ustedes, siempre un gusto hablar de fútbol, de lo que está pasando a nivel país y sobre todo tratar de buscar soluciones. Eso es lo que más nos importa, lo decía nuestro invitado, hay que ser insistente con esto. Esto es transversal, nos afecta a todos y entre todos vamos a salir de esto. Así que si usted está viendo esto en su casa y mañana es feriado y quiere salir, no lo haga, quédese en casa, no sea estúpido. Bueno. Alexis, un gran abrazo también, agradecido de estar compartiendo el día de hoy contigo, muy buena la gestión ahí, agradecer los regalitos, así que un agrado tenerte como siempre acá.
El gusto es mío poder estar ahí compartiendo con ustedes, hablando de la tercera división que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona y que nos tiene ahí pendiente semana a semana, para dónde van los direccionamientos, si jugamos, no jugamos. Lo importante, como dice Poeta, es quedarnos en casa y agradecer nuevamente ahí a Rodelindo Román que, por la camiseta y obviamente a Iván Manetti, presidente de La Pintana, por los regalitos y por el adelanto de la camiseta de La Pintana Unida. Así es, dimos la exclusiva con los muy buenos amigos de La Pintana. Y bueno, agradecer al profe Nelson Córdoba la disposición que tuvo el día de hoy de aclararnos todas nuestras dudas, de aclararle a la gente también y transparentar lo que pasa con su club. Un agrado, profesor, tenerlo el día de hoy. No, un agrado para mí. Voy a detener un poquito las palabras de Ángel. Siempre nuestro hemos pregonado de que administrativamente la tercera división funciona y funciona bien. Creo que el término de la liguilla de ascenso de la temporada pasada, en pleno momento que se vivió en el país, donde provocó el estancamiento del fútbol profesional, y la cual, si ustedes ahondan un poco más en el tema, a raíz de eso, en este minuto, la solicitud de la salida del timonel del fútbol de la primera división, en cambio, la ANFA, a través de su categoría de tercera división, logró a cabo una liguilla en magia, de manera espectacular. La cantidad de público que se llevó en Concepción, la forma administrativa y con resguardo que se vivieron los equipos sin tener el apoyo policial necesario es digno de admiración. Por lo tanto, también hay que recalcar las cosas positivas. Y lo otro, agradecerle a todos ustedes, al panel, porque hay algo muy importante. La diferencia de hablar un ratito de tercera división, de difundir esta categoría, creo que para nosotros la institución es muy importante la difusión de esta categoría, genera un poco de entusiasmo para tratar de ir mejorando las cosas día a día. Hablar de fútbol nunca es malo, siempre es bueno, ¿ya? Así que agradecido cuando quieran y estimen conveniente. Un llamado que está hoy en día, lo primordial es quedarse en casa, buscar los protocolos, el autocuidado, la sugerencia que hacen las autoridades de cada comuna, de cada ciudad. Creo que la única forma de en este minuto de ganarle al virus que nos tiene a todos en este minuto en status quo, esperando saber lo que pueda suceder más adelante. Muy agradecido de parte de nuestra institución de Trasandino. Y agradecido también de parte de todos los que participan en la tercera división, que ojo, que la difusión que hacen ustedes es más que nada una excelente ayuda para la categoría. O sea, cuando estimen conveniente, quedamos a su posición y muchas gracias por todo. Profesor, la última. Disculpe. No, profe, destaqué las cosas buenas, pero no me puede decir que ANFA funciona bien si en un año se cambió 3 veces las bases y una de esas sí fue sin previo aviso. No me puede decir que funciona bien así. Bueno. Pero esa también, no se la doy. Esa sí que no se la doy. No, pero también, por lo menos en la categoría que me ha tocado participar a mí, le puedo decir que a veces lo llevamos a votación de presidente. No hay una. No es un tema autoritario, hay cosas que lo votan entre todos. Y bueno, es parte de la democracia también tener diferencias. Así que, bueno, esperemos que todo resulte bien de ahora en adelante. Profe, la última. Sí. En resumen, para todos los hinchas de Trasandino, ¿estarían entonces el equipo y el cuerpo técnico y la dirigencia preparados para enfrentar una posible competencia? Dejémoslo claro, por favor. No, por supuesto, tal como le expliqué hace un rato atrás, la motivación que nos entregaron los jugadores de forma personal, algunos que llamamos personalmente ayer, que incluso hasta se proyectan con el club, lo único que quieren es conseguir un ascenso hoy y seguir la próxima temporada tal vez jugando en el fútbol rentado, en ANFP, tanto el tan bullado contrato de trabajo y cosas así, por lo tanto, por ahí vamos a hacer una campañita de solicitando... el autocuidado de los seres humanos donde van a participar los jugadores, y ahí que va a quedar más que claro que ellos están contra Sandino, ya, y el cuerpo técnico también está a disposición. Lamentablemente es algo que no puedo proyectar, quién sabe, por mí ojalá que esto en 2 meses volvamos a jugar, pero si esto pasa un año o un año más, las personas a veces se reinventan o buscan otras vías de autofinanciarse como seres humanos, o sea, desconozco más allá, pero en el minuto del presente estamos todos con la verde, tal como lo estoy haciendo yo en este minuto, y lo único que nos encantaría no haber sido tal vez el primero en dar esta noticia, pero creo que es importante que también, como lo hicimos nosotros, lo van a hacer bastante otras instituciones.
Así es, profesor, es importante y sobre todo la transparencia, porque yo creo que muchos están viviendo esa realidad, pero no se atrevían a quizás comunicarlo de la forma que lo dice usted. Queda claro que los jugadores y cuerpo técnico siguen siendo parte de la institución, solamente que hay un tema de acuerdo, netamente, obviamente, que decirlo, económico, que ahí se llegó también a otro acuerdo con ellos y están todas las cosas claras. Agradecemos a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy, mandarle un saludo a Dieguito Díaz, que compartió, comentó bastante, Gonzalo Sanzala, que estuvo bastante ahí, el profe Mauro y toda la gente que nos mandó sus saludos. Agradecer a la gente y reiterar el llamado, quédese en casa para que nos cuidemos y que el fútbol vuelva pronto. Un gran abrazo, agradecer a Fakir, a Gonzalo, mandarle un saludo que está en su casa, a Nicolás, que lo extrañamos. Así que un gran abrazo a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy, muchas gracias. Un abrazo y que sea gol. Chao, chao.